tratar Yacer con el novio de Metal Slug Attack que tanto muchas personas esperaban. Pues aquí está, y con un mensaje al principio del video, está en triple sentido, o sea que tiene tres sentidos esas pequeñas frases que puse ahí, es de la canción obviamente, y la canción ya se las pondré luego. Bueno, vamos a comenzar, y bueno, solo es una pequeña reflexión, así que piensen el por qué puse esas pequeñas frases, y bueno, vamos a ello, ¿no? Bueno, dejo el volumen del micro bastante alto y vamos, vamos a comenzar. Digo yo, vamos, por el crán. Kessie, quiero Kessie. Así que, hombre, es la primera tira del día. Vamos, vamos a ver qué me sale, qué no me sale. Toma, chaval, a la segunda. Sale un puto cerdo y dicen, ¿por qué quieres un cerdo? No, no, toma Kessie de una vez. Toma así, por la patilla, el Baby Crank. La verdad que es una ventaja tener el Baby Crank y lo demás es pura mierda lo que vieron, mancito, por los pantalones. No sé por qué los pantalones son un cono raro. Diamante, no sé por qué, unos putos pantalones, bueno, un boxer tal vez, no sé, que es una ropa interior. Bueno, vamos con la otra y digo yo, venga, tengo high, mierda, pura mierda. Y dice, pero qué es esta mierda que me acaban de dar, chaval, ¿en serio? Y pienso yo en ese momento, ¿no me pueden dar más mierda después de esto? Pues claro que sí, toma más mierda. ¿Qué te cuentas? Aquí no venimos con cuentos, toma más mierda, sigue hablando paja. Ah, bueno, se me bajó un poquito el hype, entonces digo yo, me dieron pura mierda, ¿cierto? Por el León y Vanguardia. Y por el Meta Retaguardia y las 10 piecitas de la otra unidad que me acuerdo. Bueno, digo yo, venga, vamos a darle. Llegamos al evento. Tengo 5 tiras gratis y que, venga, a ver, ¿qué me sale? Que tal vez me salga, que no me salga. Creo que se me salieron unas piezas de Rivers. Ahí está, 10 piezas de Rivers. Digo yo, wow, buenísimo, excelente, me encanta. Me cago en todo lo cagable, genial. Me digo yo, venga, tengo hype. Se pega el juego porque el juego está tan bien optimizado que es tan rápido que carga todo rápido. Venga, dice que me van a tirar pura mierda. No. Un láser, bueno. Digo yo, bueno, está bien, un láser. No me pueden tirar más mierda aún. Lo siento que tengo la voz hecha mierda, chicos. Otra vez el juego se pega. El puto juego está también optimizado que me cago en todo. Digo yo, no me pueden dar más mierda. Pues, digo yo, hype. Sale el puto Aladino. Dicen, pues toma más mierda, chaval, cangrejo, ¿qué dices? No me juegas, espere y de paso. Y digo yo, bueno, está bien. 10 piecitas del Cyber Alien Onin que no pienso usar, pero bueno. Digo yo, ok. Vamos, otra vez, venga, piezas de hype, vamos, vamos. ¿Qué me sale? Pues toma, chaval, más mierda. Bueno, en realidad no. Esas piezas sí me gustaron. Digo yo, la última. Buah, más mierda, chaval, cuánta mierda me van a dar en este video. Bueno, sigo yo, digo, venga, piezas por 10. Aquí me tienen que dar algo decente, por favor, denme algo decente. Cruzo los dedos, todo el mundo cruza los dedos, si no me voy a cagar en todo lo cagable. Dicen, toma, vamos, mierda. Oh, bien, el Cyber Alien O'Neill completo. Las 80 piezas, más bien hacían falta, creo que eran 30. Así que bueno, es irrelevante, pero por lo menos ya lo tengo. Es importante, digo yo, bla, 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 lo veo por ahí. Mierda. Bueno, en realidad no, este es un crank buenísimo porque me salió muchas cosas buenas. Una doble ametralladora, 30 piezas del Kessie, 30 piezas de este cabrón que se movió. Digo yo, pues venga, vamos a darle, bien, 10 piecillas de Morden, está bien. Me quedan 5 tiros más. Sigámosle dando, me sale un puto escudo que bueno, lo voy a usar obviamente. Digo yo, está bien, está pasable el crank. Aunque es VIP, así que me sorprende. Un pollo, ¿para qué putas quiero un pollo, chaval? Tengo como 10 pollos ya en inventario. Tengo más de 10 pollos. Ay, venga, ahora un escudo. Bueno, está bien, digo yo, guay, chaval, me estoy desmotivando ya porque me salen 10 piezas de ropa patrulla. Genial, ya tengo el ropa patrulla, por cierto. Y digo yo, este es el último crank. No, ese no era el último, es el siguiente, es el último crank. Digo yo, tiene que ser la última pieza, tienen que darme algo bueno. Pues venga, sale el Aladino. Venga, hype. ¿Y qué pasa, chaval? ¡Puta mierda que me acaban de dar! ¡Me cago en todo! ¡Qué mierda! Si ven que se queda ahí el video pegado. Es que yo me... Ahí mismo estaba lanzando el teléfono contra la pared. Pues sí, lo lancé contra la pared. Yo me cago en todo lo cagable. ¡Qué puta mierda! ¿Qué te cuentas? ¿Cómo me vas a dar esa basura? Digo yo, no jodas. Ya me diste la unidad y me dan más piezas de estos. ¡Da! O sea, esto es increíble, chaval. No. Pues digo yo, venga, vamos a tirar medallas. Al carajo, así que una última más. A ver qué nos sale. No me puede salir más mierda, por favor, más mierda no. Son 2600 medallas en el VIP Clan. Por favor, no me den mierda. Quiero el Rivers. Así que, vamos a ver. Uy, cruzo los dedos, mierda, pura mierda. Vaya, chaval. Puta mierda. Me dieron. Puta mierda.
¿Cuántas veces diré mierda? Porque es que es un video de puta mierda que vieron los cracks. Venga, chicos, vamos a las batallas. Bueno, muchachos, comenzamos y contra... No sé cómo se llama el nombre de este jugador. Vemos el deck de que posee. Un deck bastante... a mid game. No pasa de mid game. Así que, uff, la canción de fondo. Madre mía, es que Monster cada vez lo hace demasiado bien. Digo yo, nivel 39. En este momento soy nivel 32. Después de 4 batallas, creo que era que yo pasé a nivel 33. Pero bueno, en fin, nivel 32 contra nivel 39, la cual me va a meter una viola incesante. Como la canción lo va a decir ahorita, don't fight it, no pelees. O sea, no luches, no pelees. Como que se llama, le digo yo, buah, chaval, 2 unidades de un solo golpe. ¿Cómo puta me defiendo contra esto? Bueno, toma, toma, toma ahí, le pego 2 granadazos, pero una se la lleva el puto paracaidista. Y bueno, él esquiva bien, pero... pero no sé, hizo falta algo más de daño. Toma, chaval, qué puta suerte. No, no se cayó el puto... el puñetero especial del Zulunoide. Si yo lo hubiera hecho, fijo que el mío se va al suelo. O sea, no, no impacta. Y la canción me va a decir, don't fight it, don't fight it. O sea, no luches, estás perdiendo. Digo yo, bueno, vamos a intentarlo. Y la canción me sigue diciendo, don't fight it. O sea, es totalmente... doy totalmente la razón a esta gente. Porque yo, me sacó un mecha y estoy en la ruina. ¡Bum! Explotó mi base, como una palomita. Maldita sea, CNK, ponme con jugadores de mi puto nivel de una vez por todas, carajo. Bueno, un nivel 32, chicos. Bueno, un nivel menos, pero mira el puto deck que tiene. Es un deck PF. Es un deck Rush, velocidad y daño. O sea, imagínense. No tengo más que decir, chicos, ¿en serio? ¿Tengo que decirle más? ¿Velocidad y daño? O sea, creo que ya captan ustedes, ¿no? Me van a partir la madre en 2 momentos. Ay, chaval, mi voz, es que la tengo... me duelen las glándulas aún. Y bueno, digo yo, me va a lanzar en cualquier momento, me va a lanzar al Raph. Ahí está, dicho y hecho. No me lo pensaba, ¿ves? Digo yo, venga, tengo que estunearlo, tengo que tener suelto. La armadura me tiene que ayudar en algo. Lo estuneo, pego suerte, pero como el stun dura 1000 años, lo he roto fácil. Entre comillas, ¿sí? En realidad no ha muerto, pero bueno. Pero han visto lo que ha durado el stun. El puto stun hay que nerfearlo. O sea, jamás puede durar un stun más de 2 segundos. Es increíble la ventaja que me ha dado. Porque si no, ya me hubiera destruido. Pero de igual manera, aunque el stun duró 1000 años, siempre me derrotó. Don't fight it, no luches. No debía hacerlo, la verdad. Y bueno, digo yo, vamos a ver, nivel 33, ahora sí que sí, estamos ya mano a mano, aquí ya hay más nivel, aquí hay más jugabilidad, tengo más oportunidad, aunque me saca un nivel, pero no importa, vamos adelante, a ver qué nos sale. Don't fight it, aquí le digo todo lo contrario de la canción, voy a luchar como los grandes. Me gana un poquito en AP, en velocidad de carga de AP, y me gana también cuando él me destruye una unidad, gana un poquito más de AP que yo. Así que bueno, se la juega sacando su Eri, no se fija muy bien. Yo saco mi Eri, efectuoso especial. Le hago el doble especial, pero no sé por qué, no me acuerdo por qué no le afecté. Tal vez porque hubo un segundo de lag, no lo sé realmente. Saco a Eri, quiero tener a Eri en el campo por su largo alcance. Lanzo las 3 granadas que tiene un alcance muy bestia. ¡Oh, lag! Me saca Ralph, digo yo, ostras, Julián, estoy jodido. Venga, armadura, tienes que salvarme el culo. Bien, armadura, excelente. Ha recibido el metal el attack, lo cual, ¡buah! Nos eliminamos el problema principal, Ralph. Excelente, o sea, no hay nada que... esto está hecho, digámosle, entre comillas está hecho. No sé con qué sorpresa más el enemigo. No sé qué toque ahí, me pareció haber tocado a Haido y que no haya salido por el momento el lag. Miren, vale. Sí salió, pero aunque hubo el lag, siempre salió la puta unidad. Y la recargo con la habilidad especial de la enfermera, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, ese support, pero bueno. Me saca elefante, pero digo yo, nah, ese elefante no me hace nada de daño. Está listo, no efectúa el especial. No hace nada, no hace nada. No hace nada, muchachos, es muy tarde para ti. Mira, mira cómo sale el número del lag. Mira cómo sale el número del lag. Madre mía, cuánto lag hay en este modo, O sea, cuánto lag hay en este juego. Puto servidor de CNK. Es que CNK nada hace bien. Los eventos, sí, y bla, 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 muy bien. Pero en cuanto a jugabilidad, está muy bien. Pero a CNK le falta mucho por aprender de las grandes compañías como DICE. Como... bueno, con solo DICE, ya que DICE le parte la madre a cualquier empresa. O sea, CNK jamás se va a comparar con una empresa como DICE. DICE es demasiado superior en calidad y productividad.
Bueno, vemos que ya el oponente lo tengo acorralado, no tiene nada que hacer. Me saca otro Haido, Shiny Haido, llamémosle, en esta ocasión. Pues muy mal. Muy mal sacar otro Shiny Haido cuando te tienes ya muy presionado. Bueno, chicos, vamos con los saludos. Dejen saludos para este video y no para el video de Resident Evil. Así que vamos con los saludos. Bueno, comenzamos para Cristian Avíncula. Claro, es el nombre. Como se escribe Cristian, ¿verdad? Claro, lo escribió. Dice saludos, Jazz. Pues eso, un saludo, Cristian. ¿Qué quieres que te diga, Cristian? No sé. Hola. Adiós. Saludo. Bueno, ahora sigamos. Un saludo desde Perú, Jazz. No a Keiko. ¿Qué carajo es eso? No a Keiko. Bueno, de igual manera, Fernando, para. Un saludo para Fernando X Cruz. Pero, ¿qué putas es no a Keiko? Dice Fernando Álvarez. Un saludo para mí desde Perú. A Fernando me lo puse dos veces. Posiblemente lo puse dos veces. No sé por qué. Estoy subnormal. No, era otro Fernando. Bueno, este que está divertido. Dice Ali Lizartin. Nació en mi promoción en mi canal. Y cállese, que para eso se responde que pagada. No puse restricción, así que me saluda. Será puli gratis, bla, bla, bla. Bueno, un saludo para Lizartin. Pásense por su canal que se llama Lizartin. Solamente eso. Un saludo ya desde Mérida, Yucatán, México. Me encanta México. No sé dónde queda Mérida, Yucatán, pero me encanta México. Pocas palabras, sí. México rules. Bueno, pues los saludos rápidamente. Vamos con un nivel 32. O sea, los saludos fueron rápidamente, fue algo breve. Y recuerden pasarse por el canal de Lizartin. Aunque no sube MSA, que es un gay. Pero bueno, vamos contra Aen. O Aen en español. Pronunciémoslo en inglés. Tara, tara, tara. Oh. Madre mía, Monster Cat. Recuerden que toda la música que yo uso es con licencia, así que tengo todos los permisos de su uso. Puedo sobreexplotarla, violarla, bueno, y eso no, pero puedo usarla a mi gusto porque tengo una licencia pagada por Monster Cat. Bueno, yo la pago en realidad. Por si alguno quiere la canción, ya saben qué hacer. Me contactan por medio de Facebook y le damos cañita, ya saben. Bueno, chicos, contemos con la narración de esa batalla. La verdad que ese puto marciano me impresionó porque digo yo, wow, wow. Me ha destruido de dos cabezazos a mi jodido burro Sloop de 10k de vida. Wow, bro, ¿cuánto metes a mierda? No me jodas. Toma, te mete un cabezazo. Uno, dos, tres. Madre mía, me ha hecho quedar mal. Pero bueno, me ha metido cuatro. Seguro estaba tocando mi burro, pero wow, cuatro cabezazos para tomármelo. Hace dañito, Me preocupa ese Iron Izo, digo yo, wow, me está plantando un Iron Izo. Estoy jodido. Si no lo defiende, palmaré. Pero aparentemente el enemigo no sé qué estrategia tomó. También su deck era un poquillo raro, llamémosle raro. O raro. No, pero llamémosle raro mejor, suena mejor raro. Llamémosle raro porque yo me quedé como, no entiendo tu estrategia. ¿Qué quieres darme a entender? ¿Qué tipo de juego o qué modo de juego intentas ejecutar? O sea, o ejecutó el modo juego tirar unidades al azar para lo que me alcance de AP, o yo que sé, en realidad no sé, no me da la cabeza, chico, la verdad, con el modo juego de AEN. No sé qué intento hacer o qué tipo de modo juego. Es que no me da, porque mira, solo tira unidades al azar, no tira unidades en concreto, o por decirlo así, un ejemplo que diga yo, me voy a combinar la armadura con la armadura de Neu. Ok, pasamos a ahora sí, partidaza, chicos. Esto es una partidaza, bobos. Nivel 41 versus un nivel 33, que soy yo en este caso. Me saca 8 niveles. Ya yo he dicho, ya perdí. De primas he dicho, ya perdí. Tiene Eri, tiene armadura y tiene otras unidades muy buenas. Ya yo he dicho, a este punto ya he perdido, pero ay, chaval. Bueno, no me voy a dejar. Vamos a intentarlo, entre comillas. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale. Así que comienza la partida normalmente. Cargamos AP dos veces. Bueno, cargamos dos veces, no me acuerdo muy bien. Espérate para mover esto, va a sonar el clic en el mouse. Ok, saco el Burrow Loot más que todo porque tiene 10k de vida y lo va a aguantar muy bien. Y sí que, mira el Burrow Loot como aguanta daño, mira. Se lo echa para atrás. Lo echa para atrás por la habilidad especial de esa unidad. Digo yo, venga, avanzamos, burrito. Resísteme, burrito, resísteme. Yo sé que tú puedes resistirme más. Meteme a un MSA, ¡ta! En los dientes. Toma, láser. Excelentemente ejecutado por parte del enemigo. La verdad que ejecutó eso todo bien. Toma, me destruye el robo patrulla, a la mierda todo. Y en este momento yo digo yo, estoy jodido. Me está acumulando mucho AP, me está acumulando demasiado AP al destruirme las unidades mías. O sea, estoy jodido, no tengo unidades en el frente, ¿qué hago? Venga, burrito, vamos de nuevo. Burrito, sálvame el culo. Espero nuevamente a la armadura Slug.
Pero digo yo, no, no me puedo aguantar tanto. Tengo que meterle la enfermera ya. Ya, 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 ya. Toqué. Y me toma MSA. Perfecto el MSA. Lo ejecutó de la mejor manera que puedo. Lo ha hecho en toda la puta partida. Porque la verdad que lo hizo genial. Digo yo, saco a Kessie. Me está sacando mucha unidad terrestre. Vamos a por Kessie. He sacado un especial. Lo cual me jode. Perdón. Me jode bastante. Y bueno. Digo yo, vamos con el apoyo aéreo. Apoyo aéreo, apoyo aéreo. Va a ser la clave. Toma acá encima mis dos helicópteros. Kessie, tengo especial de Kessie. Es el momento. Kessie se acercó mucho ese Brain Roll. Ha muerto, pero no importa. Sigue Kessie. Yo sé que tú puedes destruirlo. Kessie sigue haciendo mucho daño. Destruye dos unidades. Destruye el cangrejo. Destruye casi todo. Se lo ha cargado Kessie. Mira, no me ha durado una mierda sus unidades con Kessie. O sea, Kessie ha sido totalmente Warfield. Ha sido clave en esta parte de la batalla. O creo que fue clave en todo el juego. Porque mira, tengo un Haido en línea. Sus pasivas de Haido me están dando mucho daño, lo que es la armadura, a mi Kessie y a mis unidades en orden en general. O sea, me saca otro Shiny Haido, pero digo yo, muchacho, estás muy tarde. Ha sacado un Gaian, o sea, un gigante. O sea, te has comido 1500 de AP para sacar una sola unidad. Eso te costó la partida, amigo. Eso te costó totalmente la partida. Tú dices que has sacado unidades pequeñas y una que otra unidad grande. Bueno, JP, nivel 25. Esto es una partida de relleno. Ya que le saco muchos niveles y ya saben qué va a pasar. Continúo explicando con lo que pasó. Ese hombre me sacó el gigante rebelde. Supongamos que lo tuviera plata. No me fijé muy bien si lo tenía plata. Pero bueno, supongamos que lo tengamos a plata. 1500 de AP. 1500 creo que es lo que cuesta, ¿no? Bueno, creo que es 1500. Entonces digo yo, me acabas de tirar una unidad de 1500 de AP. Y yo me he quedado negro, o sea, yo en ese momento me he quedado negro. Madre mía, los gritos de fondo de mi familia. Yo me he quedado totalmente negro. Y yo, wow, o sea, esa fue tu mejor elección. Contra 10 o 20 unidades que tenían frente a tu cara. Una unidad contra 20, estás muy seguro de lo que acabas de hacer. O sea, yo me quedé como en plan, no chico, tu estrategia falló totalmente. ¿Cómo vas a sacar un gigante slug? O era que tenías todas tus unidades en cooldown, o no tenía otra acción, o estabas como... O fue una unidad de pánico. O sea, sacó unidades a lo pánico. Como ven, cambio de decks en ciertas circunstancias. Este es un deck full Morden. Así que tengo con las pasivas de Haidu. Tengo un más 30%. Más 36% con el 10% que me da cuando es full deck Morden. Y la verdad que se nota bastante ese 10%. Porque digamos, un ejemplo... ¿Qué te doy? Por cada 10.000 de vida son 1.000 de vida. Y una unidad que tenga, un ejemplo, este muchachón, el Jupiter King, que tenga 80.000 de vida. O sea, que son, por cada 10.000 son 1.000, así que son 8.000, más otro 20%, así que serán 3.600 por cada 10.000. O sea, multiplica eso por 8, es mucha vida, la verdad, se nota un huevo. Bueno, el oponente ya está a punto de morir, no tiene nada que hacer, cerró patrulla, hacer el trabajo y lo hizo. La verdad que sí, lo hizo bastante. La verdad que el oponente intentó ponerlo difícil, pero es que la diferencia de niveles esa es abismal. No hay nada que hacer. O sea, CNK, ¿qué estás haciendo con el online? Te lo estás cargando. O sea, no te cargas el juego porque nos tienes con eventos, nos tienes enganchados. Pero si no fuera sobre los eventos, este juego estuviera en la mierda. O ya está casi en la mierda, chaval. Y muchos dirán, Jazz, qué puto hater eres, Dios mío. Bueno, nivel Mr. U, nivel 35, me saca dos niveles y tiene buenas unidades como defenderse. Tiene unas buenas unidades en early. Momento de hostia, ¿sabes? Ay, vale. Vale, ya, dejemos la estupidez. Digo yo, ok, me va a sacar la armadura de U de seguro y me va a sacar al Yeti. Ahí está, Yeti. Digo yo, te contesto con una armadura y te contesto con Giria. Giria tiene mucho daño, la verdad. En early, mira, 1300 de un disparo. ¡Buah! 1307 de otro disparo. Y encima, le ha pegado la especial, lastimosamente lo desperdicié, no lo supe ejecutar bien. Espero que... ¡Buah! Ahí, justamente. Me ha jodido el especial de mi puto Dicoca. Digo yo, no puede ser posible. ¿Cómo? ¿Qué puta suerte? ¿Qué puta potra tiene este hombre? Decido sacar un nuevo patrulla ya que tengo a mi super Nopsarudi al frente. Pero toma, chaval. ¿Cómo putas ese MSA no me ha dado el nuevo patrulla? No lo sé. No lo sé en toda regla. No sé qué pasó ahí. Pero yo creo que el Nopsarudi ha hecho un escudo del copón. ¡Wow! Digo yo, presta atención a esta partida. Se me ha quedado lagueado ahí un momento, ¿verdad? Sí, ya se te quedó lagueado. Ok, perfecto, lo viste.
En una partida a fondo, más adelante verán que se mete un lag o algo raro, no sé qué pasa, como un bugazo, no, o sea, ya lo verán. Ok, saco doble no Saruya. ¿Por qué doble no Saruya? Ya, es porque quiero doble escudo. Quiero proteger esas dos patrullas que vienen atrás. Quiero proteger mis unidades de daño que vienen en camino. Quiero proteger ese Gira, quiero proteger ese Nicoca que causa mucho daño con sus 5 especiales. 5 especiales me refiero a 5 disparos. Tengo ya a un Kessie en línea, con lo cual ejecuto ese especial porque quiero destruir esa vanguardia que me ha causado muchos problemas. Mira, me tira. Buah, destruido, no me duró nada. A la mierda, esa armadura me va a durar 0 coma con el puto Kessie. Y va a caer, está a punto de caer. Y en su momento se ha caído. No me ha durado nada con el Kessie, con las unidades que tengo. Tengo 3 Nof Sarudias y los he curado los 3. O sea, los he mantenido en batalla como si no hubiera un mañana. Digo yo, estas unidades tengo que mantenerlas en batalla. Buah, ¿cómo se nota el 10% del bono cuando es Morden o cualquier otro género de unidades? Y la verdad que fue un muy buen juego. A partir de que fuera una buena partida, fue un muy buen juego de parte del oponente y de parte mía, porque me supe desarrollar muy bien en el juego. Aunque al principio me metió mucha presión, el Yeti mete mucha presión. ¡Dios, la guitarra, me callo! Madre mía, esa guitarra me ha hecho regarme. Bueno, madre mía, ¿qué cosas digo por YouTube? No me callo. Bueno, he tenido una erección por esa guitarra. Bueno, ya. Oye, ya, ¿por qué no dices un chiste? No sé, ¿puedo buscar un chiste mientras grabo esta puta mierda? A ver. Bueno, no me fijé muy bien en su deck porque estaba ahí fingiendo que tocaba la puta guitarra con los ojos cerrados. Y ya no sé, bueno, no me acuerdo, creo que ese era un nivel 34, creo que no me acuerdo muy bien de su antepotente. Pero bueno, siempre comenzaba con el Gria porque quería proteger mis unidades, pero el puto láser de Eric, como se me había olvidado que tiene daño en área, me está haciendo mucho daño a mis unidades. Y encima tiene a Fío, lo cual, ¡buah!, me está destruyendo. Hasta que por fin me libero de una de una Eri, pero me saca otra, digo yo, me cago en todo, me estás jodiendo mismo, chaval. Deja de sacarme las Eris porque me estás dañando. Mira, tú, a la mierda, pum, mete un stun que dura siglos. Y eso le dio un bastante ventaja, la verdad, para defenderse. Pero digo yo, ajá, ¿quieres? Me estás atacando mucho por tierra. Pues toma, viene mi apoyo aéreo. Me saca también su apoyo aéreo, porque llamémosle que este marchando puede ser un apoyo aéreo. Porque mira, ahí se hace inmune, no le dan nada. O sea, todos los disparos se desvían o no se desvían, mejor dicho, sino que se pierden. Buah, me ha destruido ese pobre. Mi pobre helicóptero me lo ha tirado allá a Tunte, a su casa. En este momento digo yo, wow, un no Sarudia. Escudo versus un buen escudo. Tengo que proteger estas unidades. Tenga Sarudia, tienes que resistir. Buah, lástima. En ese momento yo estaba deseando tener a mi cura, pero lastimosamente no ha llegado. Ya en este punto digo yo, buah, especial de Kessie. Esto va a doler. This hurts so much. Solo mira todo el daño. Venga, quemado la mierda a tu casa. Todo lo he reventado. Oh, sí, yeah, baby. Cambiándole de tema así rápidamente, chicos. Un house de fondo de Mr. Fiji Willy. Wow. Aquí en el canal, este es un canal de electrónica. Si no te gusta la música, ya hay muchos más canales. Pero bueno, en fin, no, eso es música de fondo. Eso es irrelevante, son otras cosas. Nada más para ambientar la música. Es que como me apetece grabar el audio del videojuego. En ese momento cae Kessie, le cae encima del elefante. ¿Y el elefante qué hizo? ¿Qué más? ¿Qué hizo nada más? ¿Qué hizo? Hombre, pues huir. Le ha caído un semejante jet gigante en toda la cabeza. ¿Qué vas a hacer? En este momento saco la cura, dos Jupiter King, tengo dos de los patrullas y tengo unos escudos muy buenos al frente. Y encima tengo Dicocas, pero los Dicocas caen muy rápido. ¿Y por qué caen rápido? Ya es porque tienen un daño muy elevado, así que hay que balancear esa unidad. O tiene daño o tiene defensa. En este caso, el no Sarudia tiene defensa, pero no tiene daño. Así que muy bien balanceado de parte de CDK. Digo yo, otra vez el puto elefante me está haciendo daño a mis unidades. Pues venga, vamos Kessie, a la carga. A la mierda, a tu casa. Mucho daño para Jupiter King. ¡Eh! El momento de lag. ¡Eh! Otro momento de lag. Vaya, por Dios. Dos seguidos. Decido curar mis unidades porque el elefante puede causar mucho daño. Pero Kessie se ha cargado literalmente ese Jupiter King. O sea, este oponente ya está en sus últimas. Está a punto de morir. Digo yo, ese elefante no me hace daño. Toma especial, doble especial de Jupiter King. No quiero que me dañes a mi super avión. Y este oponente ya no hay nada más que comentar de esta partida.
Gigi Wu Play. Espérate, voy a buscar un chiste. Voy a buscar un chiste. Vamos a ver. Un chiste por internet. Vamos a teclear. Chiste. Chiste corto. No te parece el chiste corto. Espérate para volverme al. Ok. Mientras busco un chiste. Dice, cariño, dame al bebé. Espera a que llore, a que llore. ¿Por qué? ¿Por qué no lo encuentro? Ya, cállate mejor. Lo sé, chicos, lo sé. Qué chiste más malo, madre mía. No, la verdad que estuvo bueno, cabrones. No, en serio. Lo conté así rápido porque digo yo, este chiste va a ser muy malo. Pero mejor lo cuento así rápido para pegarme la escapadita y que no me peguen gritos al cielo. Ok, Marcus A, nivel 36, tiene un deck muy bueno. Me preocupa su Rivers, me preocupa su Vanguardia, me preocupa su Casey, me preocupa su Robo Patrulla. Lo cual, estoy cagado. Estoy cagado, me saca 3 niveles. Y digo yo, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué nos sale. Mientras mi familia de fondo está discutiendo, no sé qué está discutiendo, solo pelea, madre mía. Es normal que la gente discuta. Bueno, sigamos. Digo yo, esta es la última partida del video, chicos. Y la verdad es una partida bastante interesante. ¡Wow! Digo yo, ¡wow! ¡Toma! Momento de la... Comenzamos bien. Digo yo, pero ¿cómo putas tuvo el especial antes de que mis helicópteros lo tuvieran antes? Seguro sacó las unidades antes. Digo yo, pero me está causando mucho daño este cabrón. No me jodas. Encima intento darle con la armadura y no le da. Estoy en este momento fuck it. Estoy jodidamente fuck it. Digo, ya vamos a sacar al Saruya, no sé. ¿Has visto esos tirones? Me está dando muchos tirones en esta partida. O sea, no estoy jugando cómodamente. Me destruyen al puto. ¿Pero qué es eso? Mira, tú, chaval, ¿qué es esto, Seneca? Me cago en todo lo cagable. ¿Cómo es posible eso? O sea, a mí no me jodas ese super lag. O sea, chicos, miren esto. Ahí va a llegar otro momento donde se va a pegar la partida. Mira, ¡pua! Pero, Dios, ¿cuántos segundos se ha pegado ahí? Ahora mira este otro. ¡Buah! ¿Cuántos segundos se ha pegado ahí? Pero ya van más de 5. Voy a perder la puerta partida. La he perdido. La perdió. Así de sencillo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. El próximo video será Metal Luz de Attack. Así que nos vemos en el próximo. See you later.